necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. La familia que nos une, alienta y da valor. De distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Estamos agradecidos en este día por la presencia del Espíritu Santo, que es el que va a guiar y conducir este tiempo del culto familiar. Queremos dar la bienvenida a todos aquellos que por primera vez sintonizan la red de canales del Evangelio Eterno. Agradecimiento hay, queridos hermanos, por unirse en este día a la adoración a través del culto familiar. Estamos agradecidos al Señor por el matrimonio, la familia, institución sagrada de Dios. Queremos este día elevar oraciones y súplicas para que Dios manifieste cada día su voluntad en nuestros hogares y que Dios sea el que dirija tu hogar, tu familia. Y si estás pasando momentos tristes, momentos de dificultad, apóyate en la fuente de sabiduría, en la fuente de amor y de perdón que es Cristo Jesús. Queremos agradecer en este día, aquí desde VSky, te damos la bienvenida aquí desde nuestro hogar, Sergio Huerta, Yolanda Huerta, Ministerio de Oración. Estamos llevando, hermano, el culto familiar. Es por eso que en este día todo lo que se testifique a través de la palabra de Dios, compruébalo, querido hermano, abriendo la palabra de Dios y viendo lo que se menciona es un escrito está. Y todo aquello que Dios demanda, hermanos, seamos sensibles a ser no nada más oidores, sino hacedores de la verdad. Por eso este día te estamos dando la bienvenida. Y de lo que vamos a hablar, hermano, es lo que Dios demanda. Estar reconciliados todos, hermano, pero sobre todo la reconciliación con Dios. Se llamará, hermano, de lo que Dios nos va a hablar a través de nuestra familia, la confesión de pecados. Qué tan importante, hermanos, es confesar nuestras faltas, nuestras debilidades, aun cuando parece que nadie nos ve, aun cuando parece que lo que hago a escondidas o en silencio nadie lo sabe. Pero Dios escudriña lo profundo e íntimo del corazón. Por eso, hermano querido, debemos de estar en armonía con Dios. Y si hay faltas, si hay pecados, confesarlos a Él. Por eso estamos llevando la palabra de Dios en este día. Queremos hablar, Sergio, acerca de la importancia es de que vivamos una vida transparente, una vida sin engaños, una vida sin mentira, a través de buscar uno a otro la armonía y la unidad a través de confesar faltas y errores que se cometen constantemente en el matrimonio. Así es. Qué diferente, hermano, sería este mundo en el cual estamos viviendo
en medio de tanta turbulencia, en medio de tanto desastre, en medio de tanto dolor, sufrimiento, que cada uno de nosotros, hermanos, hiciéramos nuestra parte. Que tan pronto, hermanos, como pecáramos, nos pusiéramos a cuentas con Dios. Nos evitaríamos muchos errores, muchas dolencias, muchos problemas. Pero sin en cambio, hermanos, debemos de someternos en obediencia a lo que la palabra de Dios nos va a decir en esta mañana acerca de confesar nuestras faltas. Y es por ello, hermanos, que antes de abrir el Santo Registro de Dios, vamos a pedirle al Espíritu Santo para que Él sea quien venga, quien nos instruya, quien nos redarguye, quien nos amoneste a través de su voz suave y apacible para que conmueva lo más profundo de nuestro corazón. Debemos de reconocer, hermanos, que somos pecadores, pecadores por naturaleza, porque estamos en medio de un mundo lleno de pecado. Y es por eso, hermanos, que debemos de recurrir a la oración todos los días, de tarde, de mañana, a mediodía, como la palabra de Dios lo manda, para estar a cuentas delante de Dios primeramente, pero también delante de nuestro prójimo. Es por eso, hermanos, que le invitamos a que nos postremos de rodillas y que busquemos escuchar la voz de Dios a través de esta oración que humildemente, hermanos, vamos a elevar ante su santísima presencia. Vamos a orar, hermanos. Amoroso Padre Celestial que estás en las alturas de los cielos, una vez más, Señor, nos presentamos delante de tu trono de la gracia. Primeramente, Señor, para agradecerte por el don de la vida que tú nos prestas. Pero también, Señor, venimos avergonzados porque te hemos ofendido con el pensamiento, con la palabra, con la obra y con la omisión. Hemos pecado, Señor. Reconocemos nuestra falta. Nos hemos arrepentido de ella y hoy mismo la confesamos. Por favor, Señor, otórganos el perdón que solamente puede proceder de ti. En el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, oramos los unos por los otros, porque así tu palabra lo demanda, pidiéndote que tengas a bien escuchar toda voz que se eleva delante de ti a manera de ruego, de súplica, de clamor. Tú conoces, Señor, la necesidad que cada uno de tus hijos tienen desde antes de que abran su boca, Señor, porque tú escudriñas todos los corazones. Tu deseo, Señor, es de que nos humillemos delante de ti, de que reconozcamos nuestras faltas, Señor, y de que pidamos tu ayuda divina. En el nombre de Jesús, Señor, en este tiempo de culto familiar, pedimos la presencia de tu Santo Espíritu, para que tú nos dirijas, Señor, para que abra nuestros oídos espirituales, y que todo lo que escuchemos a través de un escrito está, Señor, quede cimentado en nuestro corazón, y que dé frutos al 100 por 1, porque es una promesa tuya. Es por eso, Señor, que pedimos la presencia de tu Santo Espíritu que nos acompañe en este tiempo, Señor. Y todo esto, Señor, te lo pedimos humildemente, únicamente por los favores de tu Hijo amado, Cristo Jesús, para quien sea todo honor, toda gloria y toda alabanza por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Agradecidos estamos al Señor, querido hermano, por su palabra, por su misericordia y sus promesas. Queremos llevarte, hermano, a la palabra de Dios. Es el cimiento del ministerio de oración. Es el fundamento, hermano, para edificar tu hogar, tu familia. En el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16, la palabra dice así: confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y rogad unos por otros para que seáis sanos. Y la oración eficaz del justo puede mucho. Querido hermano, ¿estás enfermo? ¿Estás pasando dolor en tu cuerpo? Aquí dice la palabra de Dios que confesemos nuestras faltas unos por otros. Y que oremos para que seamos sanos, sanados. Y la oración del justo obrando eficazmente puede mucho. ¿Cuántas enfermedades, cuánto dolor hay por falta de perdón? ¿Cuánta debilidad, hermanos, y orgullo
por no saber perdonar. Por eso es importante, hermanos, que cualquier dolor, cualquier situación que tú estás pasando, ya sea porque te ofendieron, te hirieron, en tu hogar hubo infidelidad, hubo palabras que hirieron, palabras que dañan, palabras que hieren el alma, hermanos, porque muchas veces una palabra rasga el corazón. Y esa palabra, hermanos, quedó ahí como un cuchillo, hermano, que cada día cuando tú recuerdas te está hiriendo, te está lastimando. Pero si tú, hermano, dice que lo confesemos unos a otros. No habla de ir a una eminencia, no habla de ir de alguna persona que te va a perdonar el pecado. Habla, hermanos, de que lo confesemos primeramente a Dios y luego a tu prójimo, a quien ofendiste, a tu esposo, a tus hijos, a tu familia. Ahí debes de ir. ¿De qué sirve que te digan te perdono cuando ni te has puesto cuentas con Dios ni te has puesto cuentas con tu ser querido? La palabra de Dios es clara, hermanos. Confesaos unos a otros. Yo te hablé mal, yo te lastimé, yo te herí, yo herí tu corazón con un falso testimonio, perdóname. Pero sobre todo pedir a Dios para que ese arrepentimiento sea sincero, sea genuino. Por eso es importante, hermano, que en el hogar, en la familia, en el matrimonio, donde ahorita el matrimonio está atacado por el enemigo, porque sabe que es institución sagrada del Señor. Por eso ataca la familia, porque es la base de la iglesia, la base de la sociedad. Si la casa está mal, todo va a estar mal, hermano. Por eso el fundamento y la palabra de Dios debe de estar en el culto familiar para que tú en este día que te has levantado, que has preparado escuela, trabajo, actividades. Lo primero, hermanos, es poner un cerco de protección alrededor de esa palabra sagrada que el Señor promete que mandará a sus ángeles cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Por eso en este día, oye lo que Dios nos va a hablar a través de lo que se va a llamar confesión de pecados. Así es, hermanos. Nuestro Dios es un Dios de orden y Él ha establecido principios, nos ha dejado ordenanzas, nos ha dejado mandamientos. Amén. Y en función a lo que Dios nos ha dejado, nosotros tenemos que ser obedientes, porque todo lo que está escrito, hermanos, es para nuestro propio beneficio. Dios nos dice, nos guía, nos orienta de cómo debe de ser nuestro comportamiento cristiano. Y es por eso, hermanos, que para recibir el perdón, primero tenemos que reconocer nuestras faltas. Después tenemos que arrepentirnos de ellas. Después tenemos que confesarlas. Y después viene el perdón. Esta no es una receta, hermanos, sino que son simple y sencillamente los pasos que Dios nos da, los principios que Dios nos deja para poder tener una restauración, una reconciliación completa por la falta que hemos cometido o por la falta que nos han cometido. Es por eso que en esta ocasión, hermanos, vamos a ver lo que la Biblia nos dice acerca de lo que es la confesión de pecados. Pero para eso, hermanos, necesitamos nosotros saber qué es lo que significa la palabra confesar. La palabra confesar, hermanos, no es otra cosa más que reconocer y dejar voluntariamente de hacer una falta. Eso es la confesión de pecados. El primer paso, hermanos, para que nosotros podamos obtener el perdón es primeramente reconocer nuestra falta. O sea, el perdón no puede venir, hermanos, sin que nosotros hayamos tenido un quebrantamiento, sin que nosotros no hayamos reconocido nuestra falta. Y eso es precisamente lo que la palabra de Dios nos enseña. Para reconocer nuestra falta, hermanos, no es necesario que nos obliguen, ni tampoco, hermanos, que nosotros nos impongamos penitencias para reconocer esas faltas, sino que debemos de esperar el favor de Dios, obedeciendo lo que nos manda a través de su santa palabra. Debemos de sentir dolor, hermanos, por la falta que hemos cometido, y debemos de humillarnos al Señor con un corazón sincero
ante su presencia. Pero antes de confesar nuestras faltas, hermanos, la Biblia nos enseña que primero es necesario reconocerlas. Y es por eso, hermanos, que vamos a recurrir a la palabra de Dios, donde en el Salmo 51 y el versículo 3, el salmista lo expresa de esta manera. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Porque yo reconozco, es decir, reconocer es admitir que usted cometió una falta. Es por eso, hermanos, que nosotros debemos de hacer un examen profundo de nuestra conciencia. Cuando sentimos esa incomodidad dentro de nosotros porque hemos afectado a alguien más. Y esa incomodidad, hermanos, que sentimos es el Espíritu Santo que está conmoviendo nuestro corazón y que nos está diciendo que debemos, hermanos, de ponernos a cuenta. Es por eso que ahí viene el examen de conciencia. En nuestra conciencia, hermanos, nosotros debemos de reconocer que hemos caído en falta. El mismo salmista lo expresa. Dice, yo reconozco mis faltas. De esa misma manera, hermano, usted y yo debemos de reconocerlas. Amén. Y dice, y mi pecado siempre está delante de mí. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza humana es débil. Aunque usted se proponga no pecar, hermanos, hay ocasiones en que a usted lo impulsa algo por decir una mentira, por ofender o cualquier otra circunstancia. Por eso el salmista reconocía que tan pronto él tuviera tan solo un pensamiento impuro o un deseo en su corazón que lo impulsaba para pecar, en ese mismo momento, hermanos, él tenía que orar y pedir perdón a Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. Debemos de reconocer que nuestra naturaleza débil nos lleva al pecado. Aquí en el libro de Jeremías, en el capítulo 3 y el versículo número 13, la palabra de Dios nos da esta exhortación. Solo reconoce tu maldad. O sea, el Señor está hablando al pueblo de Dios y le dice, no tienes que hacer otra cosa más que reconocer tu maldad, porque contra Jehová, tu Dios, has prevaricado, has pecado, y tu camino has derramado a los extraños debajo de todo algo frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. O sea, acá de una manera figurativa, hermanos, nos presenta la palabra de Dios que nuestras faltas, nuestros pecados, hermanos, dan muchos frutos como un árbol frondoso. Un árbol frondoso, hermanos, está lleno de los frutos que da. Y así es nuestra vida, hermanos. Está llena de deseos pecaminosos, de concupiscencias, de la debilidad de la propia carne por caer en pecado. Pero por eso la Escritura nos dice, solo reconoce tus faltas porque contra Jehová has pecado. La primera ofensa que hacemos a nuestro prójimo, hermanos, no es con ellos, sino es contra Dios. La primera falta que cometemos, hermanos, de cualquier tipo que sea, es contra Dios. Por eso la Biblia nos dice, como el salmista lo expresa, y como la palabra de Dios a través del profeta lo dice, que debemos de reconocer nuestras faltas. Y ese es el primer paso, hermanos, para llegar a la confesión de los pecados, reconocer. Debemos de humillarnos, de quebrantarnos y debemos de tener una disposición en nuestro corazón para que al reconocer esa falta, hermanos, venga un arrepentimiento, venga la confesión y posteriormente venga el perdón. Entonces, qué importante, hermanos, es escuchar la voz de Dios. Amén. Porque muchas veces pedimos perdón por algo que no sentimos. Muchas veces nos arrepentimos por algo que no reconocemos. Y por lo que hemos leído, la palabra de Dios dice que el primer paso para la confesión de pecados es reconocerlos. Amén. Siempre, hermanos, que estamos orando, sentimos, hermano, que hemos fallado a Dios. Porque al arrodillarte, hermanos, no hay esa convicción en tu corazón. Porque el verdadero arrepentimiento es dolor. El verdadero arrepentimiento, hermano, que te dolió, es que Dios se separa de nosotros. No puedes orar, no te congregas, no buscas, te escondes, hermano. Como lo vimos desde el principio en Génesis, el hombre pecó y se escondió. El pecado eso hace, hermano,
nos separa de Dios. El salmista dice, pequé contra ti y contra ti hice lo malo. Reconozco mi maldad y mi pecado está siempre delante de mí. El pecado nos acusa, hermanos. Cuando hay ese dolor que no puedes orar, no buscas ya al Señor y sientes dolor por lo que hiciste, es arrepentimiento. Ahí es donde el Espíritu Santo trabaja en tu corazón porque ve que te dolió la separación de Dios y tú. Cuando tú te arrepientes, hermanos, es porque hubo un dolor grande. Si no te arrepientes con sinceridad, hermano, eso no fue arrepentimiento. No nos engañemos. Hay gente que dice, mejor pido perdón para que todo salga bien. Pero ya hay una conveniencia atrás de ti. Eso no fue perdón genuino ni arrepentimiento. Tenemos que buscar, hermanos, la armonía que Dios da. Cuando Cristo nos perdona, hermano, va con nosotros, nos abraza, nos guía y está siempre atento con nosotros. No nos olvida ni no nos rechaza. Por eso es importante, hermanos, que cuando tú pides perdón, hazlo de tu corazón y pídele al Señor, porque uno no va a perdonar en su naturaleza. La tenemos que perdonar donde está la fuente de gracia, de arrepentimiento y de perdón, que es Cristo Jesús. Si estamos con Él, hermano, Él nos está dirigiendo. Y que tu perdón que en este día deseas poner en el trono de la gracia, pedir al Señor, Señor, ya no aguanto esta situación, no quiero seguir viviendo amarga, con amargura de alma, no quiero seguir hasta enferma, porque Él, como lo vimos en Proverbios, hermano, un corazón celoso, un corazón amargado, atrofian los huesos. Por eso es importante, hermano, que al pedir perdón lo hagas de corazón y que ese perdón el Señor ya lo otorgó y tú vivas de aquí en adelante sin esa carga y sin esa atadura para que puedas ser feliz y puedas ser sano, porque eso lo dice el libro de Santiago. Perdonarnos unos a otros para que seáis sanados. Y luego el Señor da la salvación. Por eso es importante el pedir perdón y la confesión de pecados. Así es. Entonces, hermanos, cuando nosotros tenemos o sentimos que hemos cometido una falta, que no nos hemos arrepentido de ella y mucho menos la hemos reconocido, nuestro propio espíritu nos incomoda, nuestra conciencia nos acusa. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, la misma palabra nos dice qué es lo que tenemos que hacer en ese tipo de situaciones. Aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 59 y el versículo número 12, la palabra de Dios dice, porque vuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. O sea, que el conocer, hermanos, que usted lleva una vida pecaminosa, es porque así usted la lleva. Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de reconocer esas faltas, porque vuestras rebeliones se han multiplicado. O sea, día a día, hermanos, nosotros tenemos una lucha en contra del mundo natural, pero la primera lucha que tenemos, hermanos, es contra nosotros mismos. Nosotros batallamos, hermanos, por obedecer, nosotros batallamos con nuestras emociones, con nuestros sentimientos. Es por eso que la palabra de Dios, hermanos, nos dice que debemos de reconocer cuál es nuestra debilidad. Nadie conoce, hermanos, ¿cuál es la debilidad de usted más que usted mismo? Y el Señor, en su paciencia y en su amor, nos da la oportunidad, hermanos, para que nosotros podamos vencer con el poder del Espíritu Santo la debilidad que como persona nosotros tenemos. Una persona, por ejemplo, una persona adicta, hermanos, no se puede rehabilitar sin que reconozcan que tiene una adicción. Así es el cristiano. El cristiano no puede llegar a confesar sus faltas si es que no reconoce que las ha cometido.
Entonces, hermanos, no nos engañemos a nosotros mismos, sino que tenemos, hermanos, que someternos a la voluntad de Dios y tenemos que hacer lo que la palabra de Dios nos dice. Aquí en el libro de Oseas, en el capítulo 5 y el versículo 15, la palabra de Dios nos dice, Oseas 5:15, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan sus pecados. El Señor es paciente, hermanos. El Señor espera por nosotros. Por eso la palabra de Dios dice, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro, en su angustia temprana me buscarán. Entonces, la misma palabra de Dios nos dice que el Señor, hermanos, conoce nuestras faltas, conoce las ofensas, pero que Él es paciente. Él nos da ese tiempo para que nosotros mismos, hermanos, podamos reconocer que estamos fallando. Dice, andaré y volveré hasta que reconozcan. Dios nos espera, Dios lo espera a usted. No debemos de seguir fallando ni pecando, ni debemos de seguir acariciando esa adicción o esa debilidad que usted tiene. Porque después, hermanos, de que nosotros podamos reconocer esa falta, Dios dice que lo busquemos a Él en su rostro. Entonces, da cuenta, hermanos, el Señor en su paciencia, en su misericordia, espera que nosotros, hermanos, nos humillemos delante de Él, reconozcamos nuestra pecaminosidad y el rostro del Señor está presto, hermanos, para perdonarnos. Amén. La palabra de Dios nos sigue diciendo aquí en el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 1. He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para no oír. A pesar, hermanos, de nuestras faltas, a pesar de nuestras debilidades, Dios sigue siendo bueno y paciente, esperando el clamor de sus hijos, porque su oído está atento para oír. No se sienta usted, hermanos, culpable, o no se sienta usted atado a una mentira satánica diciendo que su falta no tiene perdón. Eso, hermanos, a usted no lo lleva a reconocerlo, no lo lleva a arrepentirse, no lo lleva a confesarla, porque usted está escuchando la voz del adversario que está diciendo, está por demás, porque el daño que tú hiciste trajo consecuencias tremendas y Dios no te va a perdonar. Esa es la voz del adversario. Sin en cambio, la palabra de Dios nos dice, he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová. El Señor extiende su mano misericordiosa de bondad, en paciencia y en amor, y nos recuerda que Él murió por usted y por mí. Nos recuerda que Él en su naturaleza experimentó la tentación. Nunca pecó Él, pero sin en cambio siente, ha sentido cuál es la debilidad del hombre. No se ha grabado su oído para no escuchar. Entonces, hermanos, con estas promesas, ¿cómo no vamos a reconocer nuestras faltas? ¿Cómo no nos vamos a arrepentir? ¿Cómo no vamos a confesarlas? Si Dios nos los promete y nos los dice muy claramente. Aquí en 2 de Pedro, capítulo 3 y versículo 9, la Escritura nos sigue ministrando y nos dice, el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Amén. O sea, el Señor es paciente, hermanos, entendiendo por paciencia la perseverancia. Dios no insiste, nos insiste por diferentes medios que abandonemos el pecado, no queriendo que ninguno se pierda. Dios en su amor, hermanos, nos deja la salvación, nos las otorga la salvación a sus hijos. Pero todos, hermanos, tenemos que venir al arrepentimiento. Entonces, ese es el deseo de Dios, hermanos. Dios nos pone en una bandeja de plata, hermanos,
todas sus leyes, todos sus mandatos. Nos va indicando, hermanos, como una antorcha, así lo dice la palabra, que alumbra nuestro camino. Y nosotros podemos confesar nuestras faltas una vez que las hemos reconocido, una vez que nos hemos arrepentido de ellas y una vez que las confesamos. Entonces la mano del Señor nos extiende el perdón que solamente puede proceder de Él. Amén. Estamos este día, hermanos, llevando ante Dios la confesión de pecados. Y estamos dirigiéndonos a las familias, a los matrimonios, que es sagrado para Dios. Hay familias, hermanos, que viven con resentimiento, con dolor, con tristeza. Lo peor de todo, hermanos, es que viven en condenación. Porque no creen, hermanos, en el perdón de Dios. Dios promete perdonarnos. Dios promete edificar nuevamente esa familia, levantarte de donde caíste. Siempre y cuando, hermano, tú en tu corazón reconozcas que has fallado. Cualquier pecado, hermanos, Dios lo puede perdonar. Si sientes condenación porque te han dicho, nunca te va a perdonar Dios, te han mentido. Si en tu corazón está, hermano, el dolor por haber causado una separación en la familia, por haber dañado a unos hijos, por haber dañado, hermano, a alguien que amabas y que ligeramente lo lastimaste o posiblemente con conciencia lo hiciste. Pero ahora te ha dolido esa vida que ha llevado, una vida de tormento, una vida de división. Y no puedes vivir en paz porque el pecado nos acusa y nos condena. Pero si en tu corazón está el arrepentimiento, hermano, ve en esta hora al Señor y dile, Señor, tú eres misericordioso y grande en misericordia. Tú prometiste el perdón y yo te fallé. Perdóname, Señor, me arrepiento. Y dame, Señor, gracia para que pueda presentar ese perdón a aquel que ofendí y sea recibido. Eso lo va a hacer la obra del Espíritu Santo, no lo vas a hacer tú. Desde el momento que tú te pones a cuentas con Dios, el Señor promete, hermano, levantarte. Dios no quiere que nadie perezca. Por eso, hermano, si en tu casa estás viviendo eso, no puedes perdonar porque te hicieron mucho daño. Hermano querido, Cristo en la cruz nos dejó el amor y la misericordia. El Hijo de Dios fue crucificado, escupido, golpeado. Pasó, hermano, el dolor más grande y lo hizo por ti, por mí. Y todavía en la cruz dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Hermano, el Hijo de Dios mostró el amor a ti. Y ese es el ejemplo que Cristo quiere, que en este día, hermano, hay que pedir perdón y reconciliarnos. Pero no lo hagas, hermano, por emoción, ni lo hagas porque en este momento sientes, hermano, sí lo... No, hermano, llévalo en oración. Y pídele al Señor que lo que estás dándole a Él es porque Él ve lo profundo y lo íntimo de tu corazón. Y Él sabe que eso que hiciste te ha causado dolor. Pídele a Dios que te perdone, reconócelo, confiésalo, arrepiéntete y abandónalo. Y Dios promete, hermano, hacerte una nueva criatura. Porque si estás en Cristo, hermano, y estás buscando sus promesas, buscando su reconciliación, el Señor te va a dar lo que el Señor prometió, una vida de paz y de abundancia. Por eso estamos llevando la confesión de pecados. Tan importante es pedirle a Dios perdón y pedirle a Dios perdón a tu prójimo, a quien sea que hayas ofendido. Pídele a Dios, Señor, trata con el corazón, porque mi arrepentimiento es sincero, porque me ha dolido ofenderte a ti y ofender a aquel que le dañé. Y Dios obra, hermanos, porque lo que Dios dice, lo cumple. Y estamos este día llevando, hermanos, la confesión de pecados. Así es, ¿no? Entonces la Biblia nos muestra, hermanos, cómo a través de abrir este santo libro en la voluntad del Señor está el instruirnos, está el capacitarnos, está el mostrarnos para que las faltas que hemos cometido, hermanos, traigan una unidad para lo que se ha roto. Eso, a eso se le llama reconciliación.
cuando cometemos las faltas, nosotros primeramente nos tenemos que reconciliar con Dios y después con nuestros prójimos. Ahora bien, hermanos, por la Biblia, la Escritura nos ha mostrado que el primer paso antes de llegar a la confesión de los pecados es reconocerlos. Es decir, es admitir que nosotros somos pecadores y que hemos ofendido o que hemos lastimado a alguien. Y como consecuencia de reconocer nuestras faltas, viene el arrepentimiento. O sea, no puede haber arrepentimiento, hermanos, si es que antes no hemos reconocido nuestras faltas. Por eso es importante que nosotros escudriñemos la palabra de Dios y sigamos cuál es el orden divino, hermanos, para tener un perdón completo, porque la finalidad es esa, obtener un perdón por una falta, por un pecado. Pero debemos de seguir la recomendación bíblica. Entonces, la recomendación bíblica, hermanos, primero es reconocer nuestra falta. Y ya como consecuencia de reconocer nuestra falta, viene un arrepentimiento. Cuando usted reconoce su falta, hermanos, siente una incomodidad porque ha lastimado, porque ha ofendido, porque ha deseado mal o porque ha hecho mal. Ahí es donde el Espíritu Santo, hermanos, se contrista y lo llevan a usted al arrepentimiento. El arrepentimiento, hermanos, es el acto de abandonar el pecado que hemos admitido. Sentir pesar, sentir tristeza y hacer un cambio en nuestra vida. Aquí en el libro de Jeremías, en el capítulo 31 y el versículo 19, la palabra de Dios nos dice, porque después de que me volví, es decir, después de que reconocí mi pecado, es lo que está diciendo el profeta, tuve arrepentimiento. ¿Se da cuenta, hermanos, que lo que estamos diciendo está fundamentado, está anclado en un escrito? Está, porque después de que me volví, es decir, después de que reconocí mi falta, tuve arrepentimiento, y después que fui instruido, golpeé mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé el aprobio de mi juventud. Después, hermanos, de que el profeta declara que él reconocía su falta, dice que tuvo arrepentimiento, y después de que fue instruido, es decir, por la palabra de Dios o por el Espíritu Santo, que lo instruyeron, lo incomodaron para hacerle sentir que tenía que reconocer su falta, dice, me avergoncé. Y eso es lo que hace el pecado. Esa es la incomodidad que nosotros tenemos, que nosotros mismos nos avergonzamos por lo que hemos causado o por lo que hemos hecho. Pero todo esto, hermanos, lo pone el Espíritu Santo en usted. ¿Para qué? Para que se arrepienta. Esto es una actitud, hermanos, de la vergüenza que muestra un arrepentimiento genuino. Cuando usted se avergüenza por pecado, hermanos, es porque está reconociendo su falta. Y porque en ese instante usted se está arrepintiendo por lo que hizo. Nos avergonzamos, hermanos, de nuestros actos. Nos avergonzamos de nuestras palabras. Nos avergonzamos por nuestra conducta. Nos avergonzamos por nuestra moralidad. Y esa es la incomodidad, hermanos, que el Espíritu Santo nos hace sentir. Claro, algunos la pasan desapercibida y no hacen caso. Pero ellos van a dar cuentas de ese acto. Sin en cambio, a los cristianos genuinos, hermanos, nos sometemos a la disciplina que el Espíritu Santo pone en nosotros, donde nos entristecemos por nuestras faltas. Y eso es reconocer y llegar al arrepentimiento. Aquí en 2 Corintios capítulo 7 y el versículo 9, la palabra de Dios dice, ahora me gozo, no porque haya sido contristados. Y aquí está hablando de ser contristados, de entristecer nuestro corazón, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. 2 Corintios capítulo 7, versículo 9. Porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieses por nosotros. Entonces, aquí no, la misma palabra de Dios, hermanos, a través del apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, se goza porque abandonamos los pecados.
Había, hermanos, habían pasado por dolor, habían pasado por prueba. Y esta experiencia negativa los lleva a un arrepentimiento y lo amplía en el siguiente versículo, aquí en 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. La Escritura sigue diciendo, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, mas la tristeza del mundo produce muerte. O sea, que aquí viene un contraste de que cuando nosotros contristamos o entristecemos al Espíritu Santo por nuestra conducta, hermanos, es el mismo Espíritu Santo quien pone ese pesar en nuestro corazón, y ahí es donde nosotros debemos de reconocer y de arrepentirnos de las faltas que hemos hecho. Pero lo contrasta con la tristeza del mundo. La tristeza del mundo, hermanos, es fingida. Es una tristeza, hermanos, emocional. Es una tristeza que no se siente. Muchos hasta derraman lágrimas, pero por la emoción. No porque el Espíritu Santo esté haciendo una obra en ellos. Por eso muchas veces nos preguntamos, pero si yo le he pedido perdón al Señor por tal o cual circunstancia y siento que no ha habido ese perdón en mi vida. Y la misma Biblia nos da la respuesta. Porque cuando nosotros nos contristamos por el Espíritu Santo, hermanos, debe de ser guiado por Él y no debe de ser la tristeza del mundo, la emocional, la fingida, la aparente. Por ello, hermanos, para llegar al arrepentimiento es necesario dar el primer paso, reconocer nuestras faltas, y el reconocer nos lleva al arrepentimiento. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Un arrepentimiento genuino, hermanos, es parte de la conversión del auténtico seguidor de Cristo y parte de conocer y de aceptar el Evangelio. Eso, o sea que el arrepentimiento, la confesión de pecados, el reconocerlos y el pedir perdón es parte del Evangelio, porque Cristo nos vino a salvar. Y eso la misma Escritura lo dice aquí en el libro de los Hechos, en el libro de San Mateo, en el capítulo 3 y el versículo 2, y diciendo, hablando Juan el Bautista, y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí estaba hablando, hermanos, de la salvación, de las buenas nuevas que traía nuestro Señor Jesucristo. Pero estaba dando un mensaje. ¿Y cuál era el mensaje que daba el profeta? De arrepentimiento. ¿Cuál es el mensaje enmarcado en Apocalipsis 14, capítulo 14, versículo 7 al 12, para estos tiempos finales? El mensaje de arrepentimiento. Ese mensaje, hermanos, fue llevado a través de los profetas, de los patriarcas, de los discípulos, de los apóstoles. Y se cumplió, hermanos, con la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el arrepentimiento genuino. Debemos, hermanos, de someternos a lo que es la voluntad de Dios, hermanos, y hacer como parte de nuestra vida, hermanos, la confesión de pecados, porque es la parte integral del Evangelio. Entonces, ¿qué importancia, hermanos, cobra el estar a cuentas primeramente con Dios y después con nuestro prójimo? Porque es parte del Evangelio. Usted no puede estar haciendo una obra misionera o no puede estar usted predicando la palabra, hermanos, si en su corazón hay pecado y no hay confesión de pecados. ¿Qué importancia está el entender y el comprender que como parte del Evangelio eterno está la confesión de pecados, siguiendo los pasos que la misma Biblia nos ha marcado? Reconocer nuestras faltas, arrepentirnos de ellas y confesarlas. ¿Para qué? Para que venga el perdón. Aquí en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 19, la misma Escritura lo dice. ¿Qué hacían los apóstoles? ¿Qué mensaje llevaban al pueblo? La Escritura dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio en la presencia del Señor.
Una vez, hermanos, que reconocemos y abandonamos los pecados, viene el arrepentimiento, viene la obra del Espíritu Santo en nosotros y nos convertimos. Ahí está la parte fundamental del Evangelio, hermanos. Usted no se puede convertir si no se ha puesto a cuentas con Dios. Por eso es importante, hermanos, que sigamos los pasos bíblicos, que escuchemos la voz de Dios, reconocer nuestras faltas, arrepentirnos y confesarlas, porque es parte del Evangelio. No puede haber una conversión genuina si usted no está a cuentas con Dios. Pero también la Escritura nos da la promesa. Una vez puestos a cuentas con Dios, hermanos, la Escritura dice, por lo que estamos leyendo, para que sean borrados vuestros pecados. Aquí es donde se manifiesta en todo su esplendor el perdón de Dios. ¿Por qué? Porque confesamos nuestras faltas. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que enfatizar nuevamente que la confesión de pecados no es una emoción, no es una forma ligera, no es decir para quedar bien delante de alguien, perdóname o te perdono, cuando usted no lo siente, cuando usted no lo ha reconocido, cuando usted no se ha arrepentido. Ese no es un arrepentimiento genuino. Y por lo que vemos, hermanos, si no hay un arrepentimiento, una confesión genuina, no puede haber una comprensión del Evangelio que nos pueda alcanzar esta promesa de recibir las buenas nuevas en todo su esplendor, hermanos, si es de que no nos hemos arrepentido ni confesado nuestras faltas. Es importante, hermanos, que cuando nos unimos en familia con el culto familiar, ahí es a donde Dios va a trabajar en los corazones, hermanos. Porque el Señor promete que donde estamos dos o tres en su nombre, Él en medio de nosotros está. Y esa presencia santísima, hermano, está en ese hogar. Y ahí es a donde tú sientes, hermano, la convicción y el pecado que hay en ti. En el culto familiar, hermanos, se hacen oraciones, se abre la palabra de Dios, pero hay una parte importante, el pedirnos perdón, el ponernos a cuentas. Si has ofendido a tu esposo, si esposa te han ofendido, si has ofendido con palabras hirientes a tus hijos, el culto familiar, hermanos, es para que la presencia del Espíritu Santo trabaje en los corazones de cada uno de nosotros. Cuando tú te levantas, hermano, de buscar a Dios en oración, de poner tu familia, tu hogar, tu matrimonio, sientes una paz, porque esa carga, hermano, que depositaste en la presencia de Dios, Dios ya la tomó. El Señor te invita cada día, hermano, venid a mí. ¿A quién? A Cristo, hermano. Venid a mí todos los que estéis cargados, trabajados. Yo los haré descansar. Deja esa carga de pecado, deja esa carga de maldad. Entrégasela al Señor y pídele al Señor, Señor, restaura mi familia, restaura mi hogar. Solamente la obra del Espíritu Santo puede dar convencimiento de pecado, de juicio y de justicia. Pidamos a Dios en este día, hermanos, por esa familia que está desbaratada, por ese hogar donde no hay unidad, donde todo hay rencor. Y si ha sido el motivo por el cual se dividió una familia, pídele al Señor que Dios te dé gracia. Que ese arrepentimiento, hermano, sea porque te duele haberle ofendido a Dios, primeramente. Por eso el Salmo 51 dice, contra ti pequé, hice lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu justicia. Por eso tenemos, hermano, que reconocer que primero al que ofendemos es a Dios. Y luego a tu prójimo. Ese es el arrepentimiento y la confesión de pecados. Así es. Entonces, hermanos, por la Biblia hemos aprendido que para llegar al perdón que Dios nos otorga y al perdón que nosotros debemos de recibir de nuestro prójimo y al perdón que nosotros debemos de otorgar al que nos ha ofendido, es reconocer primero nuestras faltas. Es llegar al arrepentimiento que el mismo Espíritu nos va a llevar y después viene la confesión. ¿Qué es la confesión? Bueno, la misma Biblia nos dice que es reconocer y declarar lo que hemos hecho mal. Aquí en primera
de San Juan en el capítulo 1 y el versículo 9, la Escritura nos da un amplio panorama y nos define lo que es la confesión. La Escritura dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si usted se fija, hermanos, esta promesa está condicionada porque dice, si confesares. El sí, hermanos, nos da una condición. El arrepentido tiene que hacer de su parte de una manera voluntaria, de una manera sincera. Debemos de confesar. Dios no nos obliga, hermanos, para que confesemos nuestras faltas. Dios no nos da una imposición para que lo hagamos. Dios nos deja nuestro libre albedrío, hermanos, que nosotros tomemos esa decisión que provenga de lo más profundo de nuestro corazón y que confesemos nuestras faltas. Y así tenemos una seguridad de que cuando Dios nos perdona, lo hace completamente y sin condiciones. Pero además, hermanos, además de que el Señor nos da esa promesa de perdonarnos, nos restaura. Y esto es el evangelio integral. Este es el evangelio que se debe de comprender. Porque no nada más, hermanos, es otorgar o recibir el perdón primero de Dios y después a nuestro prójimo, sino que lo debemos de restaurar. Y aquí viene un paso difícil, porque muchas veces hemos sido tan lastimados, hermanos, que al otorgar el perdón ya no queremos saber más ni de la persona ni de lo que causó esa falta. Sin en cambio, la Escritura nos enseña que el Señor nos da su perdón, pero además restaura. Y eso es lo que tenemos que hacer, restaurar esa relación, restaurar esa situación. Aquí en el libro de Miqueas, en el capítulo 7 y el versículo 19, la Escritura nos da otra promesa. Él volverá. ¿Quién? El Señor. Él tendrá misericordia de nosotros. Él sujetará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. El Señor, hermanos, perdona toda iniquidad, todo pecado. Si hay un arrepentimiento genuino, y después dice, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Así que, hermanos, con estas promesas, ¿cómo nosotros no nos vamos a humillar delante de Dios? El arrepentirnos de nuestras faltas, hermanos, y el pedirle perdón a Dios, que el Espíritu Santo nos ha incomodado para que nosotros lo confesemos, nos da la promesa que nos perdona y que estas faltas, hermanos, son echadas a lo profundo del mar. Y yo le pregunto a usted, ¿quién conoce la profundidad del mar? Nadie. Ni aún la misma ciencia en estos días, hermanos, conocen lo profundo del mar, porque el hombre tiene límites. Sin en cambio, la mente de Dios es ilimitada. Su amor es ilimitado. Su amor es incondicional. Es tiempo, hermanos, de que hagamos una reflexión. Ya no vivamos más una vida de placer, de gozo, una vida pasajera, una vida sin frutos, una vida en la cual para nosotros el pecar ya es una manera de vivir. Seamos responsables, seamos cristianos maduros, hermanos, y pongámonos en la mente que lo que estamos haciendo en esta tierra es la preparación para la vida del cielo. Y vamos a leer otro pasaje bíblico acá en el libro de los Salmos, en el capítulo 103 y el versículo 3, donde la Escritura nos da esta promesa. Él es que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordias. El suplicante sincero, hermanos, que no solo pide perdón a Dios, sino que deja de pecar. Ahí es donde viene el perdón de Dios, el que sana todas tus dolencias. Es decir, no se refiere únicamente a las dolencias físicas, a las dolencias del cuerpo. Se está refiriendo a las dolencias del alma. Cuando usted es restaurado, es sanado en el alma, hermanos, entonces, como consecuencia y por la voluntad de Dios vendrá una sanidad física. Y por último, hermanos, aquí en Isaías capítulo 38 y el versículo 17 nos da otra promesa.
He aquí amargura viene grande, me sobrevino en la paz, pero por amor de mi alma, tú la libraste del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Que este versículo, que esta promesa, hermanos, donde el Señor nos promete que va a echar tras sus espaldas todos nuestros pecados, así como en Miqueas nos promete que echará en lo profundo del mar nuestro corazón, la tomemos, hermanos, para usted y para mí en este día, y que el confesar nuestras faltas, el pedir perdón a Dios y a nuestro prójimo, lleva pasos que el Espíritu Santo nos ha mostrado. Reconocer nuestras faltas, arrepentirnos de ella, confesarlas y pedir y recibir el perdón de Dios. Vamos a orar, hermanos, a hacer una oración de consagración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias nuevamente por tus infinitas misericordias. Agradecidos estamos en este día por mostrarnos, Señor, nuestra rebeldía y pedir a Dios ante todo el perdón de nuestras faltas. Señor, no tomes en cuenta aquella falta que cometimos, que perdones, Señor, y que este arrepentimiento es por dolor, porque te has apartado de nosotros. Perdónanos, Señor, y da gracia en reconciliarnos. Cubre las familias, los hogares, y da gracia a aquel matrimonio que está, Señor, llorando y sufriendo. Te ruego una vez más, Padre mío, el perdón y la misericordia tuya, y que tú tengas la misericordia como siempre la haces en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es grande. En el nombre de Jesucristo, amén, amén. Amén, queridos hermanos, estamos agradecidos al Señor por su fidelidad y su misericordia. Una bendición especial para todos los hogares, las familias, los matrimonios, y que la paz de Dios esté en cada hogar y en cada familia. Bendiciones, amén.